a Daniel Barreda, el de Movimiento Ciudadano. Ya le adelantaba que su partido informó que la noche de lunes detuvieron a su padre en Campeche y que tuvo que trasladarse a la sala de juicios orales de ese estado. Él es el suplente de Eliseo Fernández, a quien el Tribunal Federal Electoral le quitó la candidatura. Es decir, no hay titular, entonces Barreda no tiene quien lo supla porque él era el suplente en funciones. En consecuencia, su escaño quedó vacío en la sesión de ayer. Sin embargo, por la noche, su padre fue liberado, pero ya aún así, el senador suplente no pudo llegar a la Ciudad de México. Pues mi papá tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para atender ese tema personal. ¿Sale? Pero sí fueron sacados de su domicilio, como dicen, a las 4 de la mañana por la Guardia Nacional. Mi padre fue retenido en ese momento, lo trajeron para acá y yo tuve que venir a atender. Y al diputado Paul igual a las 7 de la ¿usted mañana. ¿Usted no estuvo detenido? Solo vino yo vine a acompañar a mi padre. Afortunadamente ya nos vamos. Afortunadamente ya nos vamos y les pido por favor que nos dejen ir a descansar. Fueron esos dos votos, por eso el día de ayer de los 128 senadores de la República solo hubo 127, este que no pudo llegar, y al final del día fueron dos los votos los que le faltaron a la oposición.